Bueno, tenemos la posibilidad de estar con Juan Dion, el delegado zonal. Bueno, Juan, cierre de año, ¿no? Y uno dice cómo se analiza lo que ha pasado en este año, ¿no? Hola, buen día. Sí, un año de mucho trabajo que hubo, más con la parte futbolística y después también la parte de liga, en los cuales tuvimos una elección. Y bueno, quedaron grietas y que uno trató de cerrar, pero bueno, hay gente que no tiene la intención de cerrarla, ¿no? Esperemos que el año que viene, bueno, sea un poco mejor. Creo que esta elección que hubo hizo despabilar un poco a todos, a los que se quisieron despabilar, ¿no? Y entonces, bueno, se están tratando temas que los clubes venían reclamando, que hacíamos llegar varios integrantes del comité, los que peleaban mucho por los clubes. Y Víctor Aymar, bueno, ha hecho oído de todas estas quejas, por eso está hablando con los árbitros, está hablando con la policía, está hablando con varias personas de varias cosas de que los clubes tenían sus problemas y que antes no eran escuchados. Por eso me parece que va a ser bueno el año 2018 con respecto a lo que es Liga. Eso sería por el momento. En materia de lo que se viene en el 2018, todos sabemos que siempre se hace la reelección del delegado zonal. Digo, por ahí, Juan, hay ganas de seguir. Digo, porque en esto se hace un año de mucha competencia, de mucha ida y vuelta, de lo que es el comité ejecutivo, lo que tiene que ver con los clubes, y uno por ahí a lo mejor se puede llegar a replantear, digamos, tras el paso de los años que se está, desde que se quiere continuar o no, ¿no? Sí, la verdad que sí. Por ahí lo hablaba con mi familia y me decía mi familia, ¿para qué? ¿Para qué te hace tanta mala sangre? Todos sábados y domingos tienes que estar a las 7:00 de la mañana despierto con el teléfono, por cualquier problema que haya, y después hacerse mucho un problema y hacerse mucho problema cuando uno lleva una inquietud a la liga o que uno ve porque un club le dice y trata de hacer valer esa opinión. Y bueno, por ahí son cuatro zonas y por ahí las votaciones no son favorables a uno y uno si viene se enoja en el momento, después bueno, somos todos compañeros, ¿no? Pero yo tengo el año que viene mucho trabajo, yo estoy trabajando en el Consejo Deliberante y tengo mucho trabajo político el año que viene y en 2019 también. Entonces tengo que hablar con mi líder político también este tema, que ya más o menos me dijo, mira Juan, te permití este año que tuviese, qué sé yo, pero es complicado. Voy a hablar también con mis pares, voy a hablar con algunos delegados de los clubes, que no sé quiénes son los que van a seguir, y de ahí tomaré una determinación, más allá de que me elijan o no me elijan. Porque también está bueno que haya gente nueva, que se vaya iniciando, hubiera sido bueno que alguien hubiese estado a mi lado como suplente, alguien nuevo, para que en el transcurso de un tiempito se hubiese puesto a tono, ¿no? Para mí, como te decía anteriormente, no es muy difícil la tarea. No, para nada, para mí no es difícil. Como decir, yo tengo un corazoncito en un club, pero no me pongo la camiseta a la hora de solucionar los problemas, de lo que puedo. Y siempre llamando y hablando, tengo una muy buena relación con Aymar, con Stasi, con el tesorero Boca. Y siempre hemos hablado muy bien y hemos tratado de solucionar los pequeños o grandes problemas que tienen los clubes. A veces no están en mis manos, ¿no? Pero siempre me he molestado muchísimo. Entonces ese era el planteo de no tengo un sueldo, tampoco me hace la parte ni económica ni de poder estar. Así que después de esta fiesta voy a hacer un replanteo, tengo que hablar con Víctor también en privado, con Víctor Aymar, ¿no? Tengo que hablar en privado y voy a hablar también con mi gente, que no sé si van a ir a elecciones o no. Yo he tratado de consensuar con Víctor diciendo que no haya elecciones, pero bueno, sí. Víctor también debe tener sus compromisos, creo, ¿no?
con alguna gente que también lo ha votado. Y al haber una renovación, si no hay elección, al haber una renovación, por ahí yo tengo que estar, sentirme cómodo. Y si no estoy cómodo en un lugar, a esta altura del partido ya no. Yo creo que uno puede llegar a pegar un portazo. La pregunta que nos haría Juan, más allá de si se puede contestar o no, digo, en lo que hace la reunión del Comité Ejecutivo, ¿se emplea? Bueno, esto sabemos que muchas veces es fuerte la expresión. ¿Se emplea el sentido común o se tiene que luchar con eso también? A veces, no hablo por los integrantes de la mesa chica, hablo por cada zona tira para su zona. Cuando hay temas generales, se trata de un consenso, pero no hace a la cuestión. Pero siempre lo dije, por las distancias, o por esto otro, no, es problema de cada zona, te dicen, ¿viste? Entonces, los demás, ¿qué pasa? El que está cómodo en la zona no quiere moverse, por eso también las votaciones han sido como han sido. ¿Qué ha pasado? El que está cómodo y no le plantearon ninguna reforma, dijo, no, esto vago no los voto yo. Yo voto a los que no me plantean reforma. Entonces, como están cómodos todos, y lo único que está incómodo es la zona oeste, y no somos muy unidos porque es una zona muy de muchas distancias, entonces, porque tienen posibilidad económica, tampoco se duelen del que está más lejos, porque ya están acostumbrados, hace 15 o 20 años que vienen así, entonces ya están acostumbrados al maltrato. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Agarran y se quedan cómodos, no quieren innovaciones. Ahora lo plantean desde otro punto de vista, otra gente, sí, está bueno, lo plantea esta zona, no, está mal. O sea, la misma cosa. Entonces, ¿cuál es el tema? Si en la zona nuestra no somos unidos, no vamos a lograr nada. Y ¿saben una cosa? Lo que pierde no es Juan León. El que pierde son los clubes. Son los clubes. Yo siempre dije, yo no pago el árbitro, no pago los colectivos, no pago nada. Entonces, he tratado de luchar porque sé lo que es y me ha tocado estar antes. Entonces, he tratado siempre de luchar por los clubes. Ahora, si los clubes no se involucran, o les importa ganar un partido, o tratar de salvarse el descenso nada más, y después dicen, no, pero es caro esto, esto es caro esto, y después no se involucran, no ponen lo que tienen que poner, porque muchos hablan, en off the record hablan conmigo, o hablan en los bares, son todos unos bravos bárbaros. Van a la reunión de liga, no abren la boca. Sí, me conta porque lo que te dijeron, quedas patinando en el aire. Y después, ¿sabes qué? No solamente los cambios, sino las palabras que te dan y te traicionan. Eso duele, la traición. Y hay mucho tema, hoy estoy viendo acá en los clubes, más en los clubes de acá de mi ciudad, la parte política es terrible, como está instalada. Antes yo me escuchaba que había un señor que le tenía admiración antes, porque tenía palabras. Decía, no, porque usted viene a hacer política. Me acuerdo que le decía a un señor que estaba en la comisión de directiva. Y ahora lo veo. Hasta el secretario de Hacienda estaba dentro de la comisión el secretario de gobierno estaba dentro de la comisión directiva de mi club. Entonces, dejémonos de joder. Es muy político y muy evidente. Y están todos, y no tengo nada contra Mauricio, el intendente, pero están todos viendo lo que Mauricio vive en un club. No puede ser. No tienen capacidad de generar recursos propios. Tienen que estar viendo qué le puede manguear al intendente. Y por eso está. Juan, bueno, uno dice, ojalá se pudiera continuar, ¿no? Digo, ya lo señalaste recién, vos lo dejaste muy clarito, ¿no? Hay que tener un par de reuniones, hay que hablar con. Escuchar un poco la almohada, como se sabe decir. Y uno dice, conociendo, ojalá siga, ¿no? Porque bueno, nosotros los medios, los que tenemos la posibilidad de tener mucho contacto con vos, sabemos que siempre la información, la que se ha podido dar, porque en esto quiero dejar bien en claro, se nos ha dado. Hay veces que hay informaciones que no, que es lógico, tiene que quedar dentro
del habitáculo, dentro de lo que es la reunión del comité, y eso también uno lo entiende, más allá que uno siempre quiere saber un poquito más, pero damos fe siempre de que siempre se ha dicho lo que se tiene que decir. Por eso uno dice ojalá realmente se pudiera rever y que pudieras continuar. Lo que sí dejamos ahora es la posibilidad para que vos dejes un mensaje, ¿no? Digo, cerrando este año y esperando el año que viene para todos los clubes, ¿no? Sí, bueno, de todo, bueno, ya pasó Navidad, pero también saludar a los clubes y saludar que tengan un feliz año. Y diría que mi zona, no digo todos los clubes, ¿no? Pero tratemos de imitar un poco de los clubes de otras zonas que han progresado mucho. Sí. Muchos dirán, tienen mutuales, perfecto, es entendible. Pero bueno, no podemos seguir haciendo todo con alambre. Y quejarnos, y después hacemos contrataciones económicas grandes de a lo mejor de un jugador, y nos quejamos porque no nos alcanza para esto. Tenemos que una vez por todas recibirnos de dirigente. Y como te digo, dejar de... Tenemos que generar nuestro propio recurso. No es fácil, es muy difícil, me tocó estar a mí, fue muy difícil. Pero bueno, le deseo lo mejor a los clubes. Hemos quedado muy poco en la zona A, 2 clubes nada más. Sí. Y eso es preocupante. Es un llamado de atención. Entonces, hay algo. Está bien, dirán, es fútbol. Pero no todo es casualidad. Hay una parte que algo estamos haciendo mal. Y nos salvamos de decir que entraron esta gente acá en el Cultural al último que pudimos revertir, si no estábamos más que en el descenso, estábamos en la C prácticamente. Pero bueno, los cráneos que dirigen el fútbol a veces no saben dar un paso al costado. Y tendrían que... Hay gente que no debería estar más en el fútbol. Ni fútbol ni en comisiones. Porque esa gente, si se va, aparecería mucha gente nueva. Pero muchísima gente nueva. Es más, siempre inclusive partiendo la base de que yo decía justamente, si yo en la liga, que hace mucho que estoy, sirve para que otro dirigente nuevo venga y pueda haber más gente, pero yo doy un paso al costado, no tengo ningún problema. Pero parece que hay gente que no se da cuenta y que tiene que dar un paso al costado. Y acá siempre digo, hay gente que quiere ser pianista y no puede. Y no puede, sí. Y no va a poder nunca. Nunca. Porque ni hablar sabe. Juan, de parte nuestra, lo que nos queda es ser muy agradecidos, lo que dije hace un rato, ¿no? Ser muy agradecidos por todo y ojalá el 2018, más allá que lo podamos seguir encontrando en cualquier lado, nos siga encontrando en este tema del fútbol. Así que muy agradecido y desearte lo mejor para este año que está terminando y redoblar todo lo mejor para el año que se viene. Bueno, gracias a vos y gracias por siempre haberme recibido mis mensajes o haberme prestado la oreja o por ahí cuando tenía un bajón estar. No me olvidé nada me olvido. Y lo que pude comentar, lo comenté. No quise ser infidente con mis compañeros de comité ejecutivo, contar cosas que yo ya sabía y que podían pasar porque a veces que tenía un pequeño código con él, o cosas que me contaba el presidente, porque hemos tenido charlas larguísimas, no solamente ser delegado zonal de los domingos, es constantemente, día a día, no digo todos los días, pero día a día, hablar una hora por teléfono con uno y con otro de los integrantes para ir viendo las soluciones, porque siempre hay problemitas en el fútbol, y buscar la solución. Así que eso nada más, y siempre agradecido a ustedes. Un fuerte saludo a la zona oeste, en especial a los clubes de Arroyito. Espero que repunten, creo que el 24 está haciendo las cosas aparentemente muy bien ahora. Y bueno, también el Cultural veo que hay movimiento en la cancha, así que veremos. Veremos qué pasa. Un abrazo grande, Juan. Un abrazo a ustedes.